Bueno, sabéis que aquí en San Pedro han otorgado plato de oro al cantinero que está aquí, Alberto Morito, que le han entregado pues el plato de oro. Y es que la verdad, mucho han tardado, porque con la cocina que tiene maravillosa, con el gran equipo que ellos mismos te cantan, hacen unos platos que no lo tiene nadie. Bueno, es que son únicos. Pues vamos a hacerle esta entrevista para recordar que, bueno, pues se iba a presentar en San Pedro, en la tenencia de alcaldía, pero no pudo ser por estos días de luto, que, bueno, pues también tenemos que hacer referencia a ello y hacernos solidario con lo que ha pasado, y hemos respetado por esos 3 días de luto sin grabar nada. Y que nos parece horrible lo que ha pasado, este niño de 2 añitos que yo habría enterado por prensa, pero y además un hecho que ya estaba denunciado. Bueno, pues yo solamente da nuestro pésame desde aquí, de este programa también, pues a los familiares de este niño con 2 añitos que ha fallecido. Bueno, pues dicho esto, vamos con esta entrevista que no me habíamos puesto antes y que, bueno, que no pudo ser en el ayuntamiento por este motivo, pero que nosotros ahora tenemos esta entrevista y que vamos a ponerla. Y enhorabuena, cantinero, que te mereces todas las cositas, que son geniales. La bodega del cantinero, Casa Alberto, que está hoy de enhorabuena. Bueno, tenemos que felicitarlo porque además lo tenemos casi en primicia, que le han otorgado el plato de oro, que eso no se lo dan a cualquiera, ¿eh? Que hay que tener aquí una manita que no vea, ¿eh? Para elaborar, está todos los días al pie del cañón y además contar con un equipo, que es también una de las cuestiones complicadas y que él lo ha conseguido. Porque él es así y tiene esa energía que a todo el mundo lo invade con ella, como hace con nosotros. Alberto, enhorabuena. Muchas gracias Elena. Encantado de estar aquí una vez más. Mira que te hemos hecho entrevista, lo hemos pasado también, se lo hemos dicho a todo el mundo cuando nos han visto. La cantidad de visitas que tienes tu restaurante es increíble. La verdad que estamos muy contentos, estamos trabajando cada día más y estamos fidelizando muchos clientes. Y ahora hemos estado, hace una semana recogimos un premio nacional de gastronomía al Plato de Oro, que realmente lo desconocía, que esto existía y nos está dando positivamente más clientes. ¿Y cómo fue? O sea, me imagino que alguien vino, probó y estuvo aquí con tu ambiente, le encantó, se enamoró del sitio y pensó, aquí hay que darle. ¿No? ¿Cómo ha sido, Alberto? Cuéntanos. Pues la verdad que me enviaron una carta, yo pensé esto era una broma, Premio Nacional de Gastronomía a mi restaurante, llevo 10 meses aquí en San Pedro. O sea, que ni un año has hecho todavía. Ni un año, para un año hacemos el 19 de noviembre y me envían esta carta. Total, yo llamo por teléfono a Madrid y le comento que se trata de una broma, o dice no, no. Y coge un señor, me dice, usted hace las cosas bien. Digo, hombre, yo lo hago genial, pero no sé si para esto. Dice, por eso le vamos a otorgar un premio nacional de gastronomía y si usted no tiene ningún inconveniente, pues lo vamos a hacer, vamos a organizar una cena de gala en Torremolinos y usted podrá venir y disfrutar de su premio. Total, que fuimos a la gala, a Torremolinos, una cena de gala espectacular, aperitivos, todos grandes artistas, con música, flamenco, con la visita de muchos, bueno, los mejores restaurantes así a nivel de Andalucía. Y premiaron en cada provincia, premiaron a los 3 mejores restaurantes según sus críticos que dijeron que estuvieron aquí comiendo y que les encantó de incógnito, yo no sabía nada. Que ellos valoraban el servicio, la atención, la calidad, precio-calidad. Y nada, y nos hicieron cantar hasta el cantinero en la cena de gala. Te llevaría a Rubén, el que compone, el poeta. Bueno, cantáis todo, lo hace genial, y tu mujer, que es un encanto. De verdad que todo en conjunto, es que yo creo que es muy difícil encontrar esto en ningún sitio. Hay sitios buenos, no vamos a decir que no, claro, por supuesto que los hay buenísimos además, pero esto es único, ¿no? Yo creo que es único, ¿no? Hoy Es por hoy, Alberto. algo diferente, es algo muy diferente. La hostelería ha evolucionado mucho solamente al chef, a muy bonitos emplatados. Pero nosotros lo que hemos apostado por el producto de verdad. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando con setas y trabajamos con setas de toda Europa. Traemos setas de temporada de toda Europa y lo único que hacemos es entregarnos a nuestros clientes, que ellos coman bien, que se los pasen bien. Y bueno, traemos algo distinto y trabajamos muy bien con el vino de Jerez, venenciamos. Degollamos botellas de champán con sables. Intentamos que la gente vea algo que no lo vea a cotidiano y les sorprenda y se lo pasen bien.
Es que ya tenemos que pensar, la gastronomía es un arte, ¿no? Igual que vamos a un museo a disfrutar pues, de un castillo, de un palacio, de su historia, pues la gastronomía pasa igual. Venimos a disfrutar de platos que a lo mejor normalmente no los conocemos, o de lo que tú das aquí, lo que tú has dicho, ¿no? Un servicio que también es muy especial. La verdad es que, fíjate, tú nos llevas un año y todo el mundo habla del cantinero. Yo, la cantidad de personas, cuando han visto a lo mejor alguna foto, los comentarios que han hecho y tal, y digo, pero bueno, en menos de un año, un tiempo récord en hacerse, digamos, famoso en lo que es el mundo de la restauración, ¿no? No, la verdad que vamos muy poquito a poco, pero muy, la verdad que redes sociales y tal dicen que somos muy conocidos y no hay ningún secreto, solamente me encanta lo que hago, lo disfruto. El secreto mayor creo que es las horas que le dedico todo mi tiempo, le dedico 16 horas diarias a lo que hago. El que me conoce sabe lo que digo y no le dedico otro tiempo a otra cosa que a mi negocio, al cantinero. Y a que todos los días sorprender al cliente, que es lo más importante. El secreto también está en la carta, el secreto ibérico, uno de los platos que componen tu carta, que tiene unos platos exquisitos. Yo he probado algunos de ellos, claro, pero que tiene, ¿cuál sería, por ejemplo, los platos estrella que todo el mundo que viene, que repite y tal, varias veces, que dice, no, yo voy a probar otro plato, pero este me lo pone, aunque sea para compartir y tal, pero que yo, este plato es como ya como un referente también. Hombre, tenemos varios platos, el pulpo, por ejemplo, la parmentier, tiene mucho éxito, las tortillas de camarones, caseras. Ahora, nosotros nos hicimos muy conocidos cuando abrimos el primer cantinero, la otra avenida, que fueron las setas. Y nos han demandado desde el principio, ¿cuándo vais a tener setas? ¿Vamos a tener setas? Ahora por fin está lloviendo, está entrando la temporada, ahora tenemos chantarela, níscalos, boletos sedulis, manita cesárea, angulas de monte, trompeta de los muertos. Variedades para los que no entienda de lo que estás hablando, que son variedades de setas. Muchas setas, hongos, toda la micología, y no lo vamos a tener ahora. Hemos conseguido tener un gran proveedor a nivel nacional, que vamos a tener setas todo el año, y estoy súper contento porque también es una época, el otoño. Es una época también muy bonita, bueno, para nosotros más, porque se avecina la Feria de San Pedro, claro. Que estando aquí, digo, bueno, estamos celebrando la víspera, hoy además de darte la enhorabuena y felicitarte, pues también estamos, diríamos, bueno, con un jerez aquí, buenísimo, para abrir ya la entrada a la feria. Y en otoño, has hablado de los platos, pero que sí que en otoño quizás pues cambia un poco también la carta, el concepto de si es verano, hace calor, ensalada, plato así. Ahora, por ejemplo, ¿cambias algún plato dentro de la carta que normalmente tienes para el verano y das el paso ya al otoño-invierno? ¿Tienes platos otoñales, podríamos decir? Como sí, claro. ¿Para las setas? Claro. Sí, aparte de las setas, ahora hacemos platos calientes, hacemos cocidos, potajes. Y nosotros siempre tenemos 5 o 6 platos fuera de carta. Creo que una de las parte de nuestro éxito es que nuestra carta no es muy grande, es muy pequeña y fallamos en el producto y solamente ofrecemos pues 4 o 5 cosas distintas al día del mercado y poco más. Muchas veces nos dicen, pero ¿por qué no tienen pescadito frito? O lo tiene todo el mundo. Nosotros ofrecemos cosas distintas. Es que parece que tiene magia, ha mencionado el pulpo y un pulpo en la mesa. Pues aquí no, esto es un plato nuevo de esta semana, que es un pulpo a la parmentier con trompeta de los muertos. Es una seta, ¿no? de temporada de esta semana. Cada semana traemos seta de silvestre, lógicamente, no son de cultivo, certificada, no compramos seta a cualquier persona de aquí de la zona, sino que vienen certificadas, con garantías, y nada, y creamos nuestros platos semanalmente. Porque no, hombre, tú estás certificado con garantía, que no vayamos a pensar que vamos con una seta envenenada y la trompeta de la muerte, que suena así, ¿no? Como suena hoy. Muy mal esta seta, pero es muy rica. Y nada, ya mismo para Halloween todo eso, ¿no? Yo creo que también es el plato de Halloween. Sí, sí, la verdad que o sea, ahora porque empezamos con setas y nos demandan mucho los boletos Seduli y decirle a nuestros clientes que a partir de ahora ya pueden venir al cantinero y pedir nuestras setas porque son muy ricas, son muy buenas. ¿Qué pasa que me también hará en otoño y invierno el horario?
qué horario y qué día está abierto, para ya las personas que nos vean y tal, nos están escuchando, que diga, ah, bueno, vale, pues entonces no, este día cierra, no voy yo. Claro. Nosotros ahora la semana que viene empieza la feria y no vamos a cerrar ningún día. El martes que cerramos habitualmente lo vamos a abrir y luego vamos a seguir igual, vamos a cerrar los martes. Lo único que vamos a hacer el flamenco los viernes por la noche y vamos a hacerlo el domingo al mediodía. Todos los que nos quieran visitar podrán venir a partir al mediodía, a partir de las 2 hasta que la marcha aguante. Tendremos nuestro almuerzo con flamenco amenizado por mi mujer, lógicamente, y mi suegro, y vamos a seguir haciendo lo mismo hasta ahora, los mismos horarios. Bueno, Alberto, pues fíjate que también me va a enseñar el premio otorgado. ¿Lo tienes aquí para verlo o nos lo vas a mandar? Está ahí, ¿no? Está ahí, nos levantamos a verlo, sí, porque hay que descubrir la placa ahí del homenaje. Vamos a... Bueno, pues es precioso, lo estamos viendo aquí, enfocando el premio tan merecido, porque nosotros que te conocemos, sabemos cómo trabajáis, y la verdad es que de lo más merecido, el plato de oro a esta casa, a la bodega, el cantinero, la casa de Alberto. Qué bonito, ¿satisfecho con el premio? Muy satisfecho, muy contento, y no puedo decir más. Que vengan más premios, que ya lo merecéis. Se lo merece todo mi equipo, todo el staff, todo, porque sin ellos esto sería imposible. Y vamos a seguir aquí apostando por San Pedro, porque San Pedro es muy grande y muy contento. Que aquí nos esperamos a todos los que quieran disfrutar de una experiencia diferente en la bodega del cantinero. Vas a tener que crear un plato que diga plato de oro. No. Bueno, pues vamos a recordar la dirección donde estamos, porque mucha gente que se dedica a la gastronomía va a querer ver el plato, ver si es verdad o no. Así que ahí lo tenemos colgado ahí en la pared, todo el mundo podría venirlo y disfrutar de la gastronomía. ¿Dónde podemos hacerlo? Nosotros estamos en la calle Andalucía, número 10, en San Pedro de Alcántara, y justo detrás de la Plaza de la Libertad. Como dice nuestra canción del cantinero, parte del verso, como sería calle Andalucía número 10, junto a la Plaza de la Libertad, Morito Alberto, su propietario, muy conocido por la ciudad. Luego le vamos a decir que nos lo cante cuando tenga un ratito, que está muy ocupado ahora, que es justamente la hora de la comida, y estáis todos liadísimos, pero después haremos un poquito también de verso, poesía. Claro, ahora Rubén os hará unos poemas preciosos. Gracias. Muchas gracias, Elena, por visitar la bodega del cantinero, y sois como de la familia. Muchas gracias. Así nos sentimos. Gracias. Quiero contarles, amigos míos, que está en San Pedro la novedad. En la bodega del cantinero ya abrió sus puertas, venga nomás. Con un servicio distinto a todos, cóctel, mojitos en variedad. Lo que no existe lo inventaremos, pruebe, seguro le va a gustar. El cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar. El cantinero en San Pedro no hay otro igual. Andalucía número 10, justo en la Plaza La Libertad. Morito Alberto es su propietario, muy conocido por la ciudad. El cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar. Pruebe el tataki del cantinero, un solomillo, un entrecot. Ay, me olvidaba de comentarle, nuestras croquetas son de jamón. El cantinero te esperará, el cantinero te va a gustar. Con un servicio de Andalucía, cante flamenco también habrá. Venga con ganas de divertirse, el cantinero le esperará. Vuelve para acá, para que tenga su... Señores, mucha atención. Voy a invocar el pasado, degollando este champán con mi sable plateado. Lo decía Napoleón, después de cada conquista, en el triunfo te lo mereces y en la derrota lo necesitas. ¡Bien! ¡Ole! ¡Bravo! 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 ¡A la primera, a la primera! ¿Y se corta si la botella? Quiero contarles, amigos míos, que está en San Pedro la novedad. En la bodega del cantinero ya abrió su puerta, venga nomás. Con un servicio distinto a todos, cóctel, mojitos en variedad. Lo que no existe lo inventaremos, pruebe
seguro le va a gustar. El cantinero te esperará. El cantinero te va a gustar. El cantinero en San Pedro no hay otro igual. Andalucía número 10, justo en la Plaza La Libertad. Morito Alberto y su propietario, muy conocido por la ciudad. El cantinero te esperará.